Have you thought any more about that proposal I gave you, sir? My answer remains the same. I'm sorry, Trent, but no. I won't loan the Pelagic 2 to Datadyne. Now please, can we move on to other matters? But this is a golden opportunity to show that America has faith in its industries and will back them. Damn it, man. I say no, and I mean no. I'm not going to change my mind on this. I need my advisors to be unbiased, and recently you've not been giving me the impartiality I require. Let it go, and we'll say no more. This is your last chance. As you wish, sir. My last chance? You fool. That was yours. Efectivamente, en Perfect Dark el presidente también era negro. Ahora todos estáis viendo un calamar cualquiera en Perfect Dark episodio 13. Y estamos en el Air Force One con el presidente negro. Tenemos que localizar y recuperar nuestro equipo, básicamente el que hemos metido en una maleta en el episodio anterior. Localizar al presidente negro, llevar al presidente negro a la cápsula y separar el ovni del Air Force One, porque hay una invasión, según parece. Así pues, tenemos que averiguar dónde narices han metido mi equipo. Yo, por si acaso, me voy a meter aquí. Si me dejan, quiero decir. No puedo. Lo he intentado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Uy, perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, hombre. Menos mal que no nos llevan recuento de qué personal tienen en el avión, porque... Uy, con jacuzzi, macho. ¿Cómo se cuida aquí la people? ¿Qué pasa? No es nada raro esto, ¿eh? Venga, hasta luego. Por cierto, vete a que te miren la cara porque la tienes de un color diferente al cuerpo. Esto no baja. Hola, ¿qué tal? Esto es un poco incómodo. A ver si se mueve. Perdona, ¿esto no era un ascensor? ¡Ay, me he equivocado! ¡Qué tontería la mía! Bueno, no soy agente secreto ni nada, ¿eh? Hasta luego. You fool. ¡Ah! Vale. Hello, ¿qué pasa? Esto no sé, no funciona. Ni nona, esa es la cápsula donde la que tiene que ir el presidente negro. Vale. Ni no, ni nona. Madre mía, cuánto pasillo, por Dios. Hola, ¿qué tal? Cállate, déjame en paz. Estoy intentando hacer una misión. No, dispare a la gente buena. Vale. Vale. ¡Quieto ahí! ¿Qué está haciendo? Está haciendo como que pesca. ¡Cómo mola! Date quieto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, un reforzador. Me he equivocado. Bueno, pues mira, ya veis que... se puede ir en cámara lenta. Vale. Ahí estamos, ahora con la llave magnética. Vale, listo. Aquí están. Perfecto, aquí tenemos todas mis cosas. Arma PC. Esto es lo que yo quería enseñaros hace tiempo y no pude. Arma PC. Se convierte en PC y la puedes dejar tirada, mola mogollón. Quieto ahí. Deja a las personas trabajar, por favor. Vale, eso no sé para qué sirve exactamente, pero yo lo dejo. Vamos, vamos, ascensor pequeño. Ahí estamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba, he dicho. Ahí. Muy bien. Vamos a sacar el arma. Casi que no. Ahora hay que ir a ver al presidente. Déjenme en paz, por favor. No tengo ganas de disparar a nadie. Mr. Presidente. Hello. Estoy buscando al presidente negro. ¡Hala, hala! Venga. Hola, presidente. Lo sé.
Que sí, hombre, que sí, mira. Míralo. What do we do now? Por lo que yo te diga. Oh no, hay gráficos en alta definición, entonces no se ve el cielo, ¿vale? Se supone que alrededor hay cielo. Pero bueno, ahora volamos en el espacio infinito. Y eso es lo que parece una nave alienígena. ¡Dios mío! Nico, Nico, Nico. Pero ellos tienen también tubos cúbicos. Catacroker. ¡Hala! Los alienígenas. Vámonos. Ya no me disparáis, ¿eh? Os habéis cambiado de opiniones, mamones. A ver si me acuerdo de por dónde estaba. Vale. Llevan todos vengadores, lo cual está muy bien, por cierto. No era por aquí, ¿verdad? Macho. A ver. Este es el típico que se emociona disparando. ¡Hala ya! Va a disparar a tu abuela. ¡Charan Rosorama! Venga, va. ¡No, no, no! Disparen al presidente, a mí no. ¡Quieto ahí! Bandido, a ver. Que te he visto. Solisto. Vale. Es por aquí, Mr. Presidente. Venga. Vale, arreando. Venga, hasta luego. Muy bien. Oye, pues ya casi la tenemos hecha la misión, ¿eh? Parece mentira. Últimas famosas palabras. Vamos a ver, ahora hay que reventar el tubo, ¿no? Sí, nada más. Pues vamos a ello. Quieto ahí. Quieto ahí. Estaba por aquí, ¿verdad? Aquí. No vas a disparar a la gente, ¿vale? No dispara a las personas. Por favor. Sí, 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 no. ¡Mi kitsis! Por poco. No susurres en voz alta, porque te van a oír, ¿eh? Joana. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo correcto? Hola, buenas. Venga, para abajo. Vamos para allá. Hola, buenas. Hello. Hello. Hola, un abrazo. Venga. Titora Torero. Hola. No soy nadie sospechoso, ¿vale? A ver, por aquí. A ver. Le quitamos la metralleta. ¡Ole! A la primera. Hala, dámelo todo. Vale. Estupendo. Ahora volvemos para arriba. ¡Hola! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Mandongo! ¿Dónde vas? ¡Qué flipado, de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡La han matado! No, hombre, le he pegado un poco solo. Las azafatas últimamente son más exageradas. Bueno, a ver. No dispare a la gente, de verdad, que es de mala educación. Está al otro lado, ¿no? Vale. ¡Corre! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Hola! Esta conversación ya la hemos tenido. I assume that you have some. Mírale, qué guapete. Cuando estás más lejos se les ve mejor. Ahí tiene buen aspecto. Overwhelming. What do we now? Que sí, hombre, que sí. El avión y tal. What the hell was that? Que sí, que sí. Sígame, presidente negro. Yo le pondré a salvo. Llevan ciclones. A ver si podemos llegar a ver esas armas. Porque molan bastante. Pero no es el momento. ¡Epa! Vale. No, no irá a disparar usted al presidente negro. ¿Verdad? ¡Un piano!
¡Ay, un piano! ¡Tócala de nuevo! Anda, vámonos. Va, venga, venga, va. Los pobres guardias noche, ¿eh? Vale, vamos. ¡Epa, una ciclón! Os presento la ciclón. La metralleta también conocida como... Ahora veréis cómo mola. Este es el modo normal, ¿vale? ¡Epa! Y este es el modo descarga de cartuchos, que lo que hace es lo siguiente. Pulsas una vez. Y lo suelta todo. ¡Y mira cómo recarga! ¡Ay, Dios, qué grande! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, hasta luego, ¿eh? Vamos a cambiar de arma porque esto no vale para nada. ¡Vengador! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me disparéis! Vale. Vamos. Nadie por aquí. Nadie por allá. Bueno, esta vez sí me la voy a pasar. Vamos, presidente negro. Mírale qué jogging hace, macho. Presidente, le sienta muy bien el jogging. Pero sería bueno que corriera un poco y eso, que nos atacan y tal. En fin. A ver, por allá. ¿Qué caballero me quería abrir la puerta? Muérete y eso. Nadie más, nadie más. A ver. A ti te he pillado porque me has matado antes. Vale. Y ahora plantamos una minilla por aquí. Ahí tenéis. ¡Hala! Guapetones. ¡Catacroc! ¡Ahí va Elvis! ¡Oh! Y tiene un platillo por delante de los de verdad. Ya lo vimos en el episodio anterior, pero... A ver qué va a hacer este. El tío animal del Elvis. Así que no tiene armas. Es un platillo sin disparadores o sin láseres. ¡Niagarstraga! ¡Qué bruto eres, macho! ¡Madre mía! Misión completada y nos han dado el arma PC. Vamos a hacer otra misión que va a ser lugar del impacto. Hay que recuperar el escáner médico del presidente activado. Bueno, eso lo leemos ahora, de acuerdo. Ahora nos vemos. Madre mía, menudo toñazo. Menudo toñazo que se ha pegado el avión. Le sale humo de la cabina. Eso es malo fijo. ¿Le ha dado tiempo a vestirse mientras se estrellaba? Agent Dark reporting in. Agent Dark, please reply. Something's jamming my transmissions. It's coming from that other craft. I'd better find the jamming device and check that Elvis is okay. Not forgetting the president, of course. O sea que hemos quedado en que le bloquean la señal, pero es capaz de escuchar a Carrington. Vamos allá, he sacado una pistola no sé de dónde y tenemos que hacer lo siguiente, recuperar el escáner médico del presidente que según parece es capaz de detectar al presidente allá donde esté e indicarnos su estado de salud, está bastante bien. Activar la señal de socorro, aunque no va a servir de mucho hasta que no, ¿cómo? Hasta que no eliminemos la señal que está interrumpiendo. Eliminar al clon del presidente, que parece ser que hay otro presidente ahora. Y hay que localizar y rescatar al presidente, pero hay que rescatar al presidente y no al su clon, ¿vale? O sea que hay un presidente y el clon del presidente, cual no tenemos que rescatar claramente, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Vamos a ver. ¿Y esta gente tan tranquila, tío? ¡Oh! ¿Y será verdad que lo he matado de un disparo? Pues parece que Calamar se está volviendo bueno. Ya tenemos una Vengador, fíjate tú. A esto le falta un silenciador, aunque bueno, en mitad de Alaska tampoco... Tienes una postura un poco rara. Y me ha regalado un rifle de francotirador. Pues mira qué bien, oye. A esta gente de... A los creadores estos de Rare les gustaba la nieve, ¿verdad? Porque en GoldenEye había nieve, recordemos. Vamos, por el tronco. A ver, si no recuerdo mal, no me acuerdo de nada. Eso de allí es la nave de Elvis. ¡Ahí viene Elvis! ¡Elvis guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? Visión nocturna me ha dado.
Gracias, Elvis, campeón. No veo nada. Escáner horizontal. ¡Ah! Me ha dado esta mierda con la que no se ve nada tampoco. Vale, un momento. Vamos a ver. Porque me parece que es cosa de esto. A ver, ahora. No, es que no se puede usar. Bueno, cosas de emuladores. Esperemos que no haga falta. Ostras, macho. Tiene unos reflejos que... No te digo yo nada. Saca la metralleta. ¿A dónde vas? A perseguir a los aliens pequeños, hombre. Vale. Esto tiene pinta de que me va a tocar caminar un rato todavía. Pero si ya me he cruzado con él. Mandangara. Bueno, en fin. Es lo que tiene la programación de videojuegos, que detectan eventos de te acercas a un punto, pero no tienen en consideración que te hayas encontrado al sujeto. Yo qué sé. Es un juego muy viejo, ¿vale? Vale. No, no, no. De momento no he cumplido ni un objetivo. ¡Venga! Pero bueno, ¿qué es esto? A ver, recargamos. ¡Hala! Dos por uno. ¡Dios! Y este tiene que ser el clon, vamos, seguro. Bueno, o no. ¿Cómo lo sé yo ahora? ¡Mira un asiento! ¡Ay! Vamos a ver si pillo a Trent. Vale. Venga, va. Siguiente. Ese era el clon. Iba sin chaqueta. La verdad es que he tenido una suerte que no te veas, pero bueno. Vale. A ver tú, guapetón. Vale. Eso sí, esta metralleta chupa batería, iba a decir. Munición que no veas. Vale, no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, pero de momento va bien. A ver. Hemos hecho la tercera, el tercer objetivo, esto está bien. Vale. ¡Hola! Fijaros qué despeñadero. ¿Qué despeñadero? Despeñadero, ojo a la palabra. Desfiladero. Aunque la verdad es que despeñadero también tiene bastante sentido, ¿no? Es una palabra que tendría sentido. ¡Hala! Llamar a la RAE y que la incluya en el diccionario. Despeñadero. Dícese de un lugar donde te puedes despeñar. Yo lo veo. Venga, a ver si. Ah, no. Dirorirorirro. Dirorirro. Hola. Sorpresa. A ver, allá hay. Eso es una torreta anti algo, ¿no? Catacroc. A ver, aquello también. Estupendo. ¿Y por aquí no voy a poder? Ah, sí. No, 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 no. Vale. Esa es la nave de los enemigos. Vamos a ver. A ver. Con esto hay que hacer algo seguro. Activar la señal de socorro. No, 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 no. Localizar y rescatar al presidente. Bueno, yo de primeras voy a cargarme esto, ¿vale? Sí, va a estar bien. Ahí te quedas. Y con el francotirator. Presidente, aléjese, por favor. Gracias. Vale, no ha servido de nada. El intento era bueno, ¿eh? Estoy seguro que todos en casa habéis pensado, ojo, ¿eh? ¿Eso va a funcionar? Pues no. No ha funcionado, no. Vale. Esto es un bucle. Me imagino que me va a tocar dar la vuelta, sí. Hola, Presi. Venga, hasta luego. Por acá.
Así se va usted a despeñar, ¿eh? En el despeñadero. A ver, esto por aquí. Hace un ruido de zumbido que yo no me ponía esto en la cabeza ni borracha, pero bueno. Cosas de Johanna, oye. Yo no voy a ser quien le diga lo que tiene que hacer. ¡Venga! ¡Ahí te vas! Vale, todo bien de momento. Todo correcto. Esto fuera. Señor President, vámonos. Que es como el queso, President. Esto... Ah, por aquí. Vale. Joder, cuánta people, ¿no? A ver. Presidente, no se ponga en medio porque esto hace daño y tal. Vale. ¡Uy! ¡Uy, la cabeza! ¡Uy, uy, la cabeza! ¿Dónde vas cojeando tú, Manuel? A ver, aquí viene más gente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Correr en círculos es la mejor opción. ¡Hazme caso, que lo aprendí en el ejército! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Ay, se pone a recargar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mírale! Por favor. Ya, ya está. ¡Mira, una rueda! Estoy más perdido, macho. A ver, ¿dónde me meto yo ahora? Esta pantalla es enorme, por cierto. Madre mía, está vacía, pero es enorme. ¿Qué tal, Presi, lo del frío? ¿Bien? A ver, toda esta gente... Mírale qué cara tiene. Qué parsimonia. Joder, tío. Y de verdad fallo. Ahí. Saca. Saca. Ahí. Al que dispara el presidente negro me lo fundo. Y al que no, también. ¡Ay! Pobrecito. ¡Ay, me han disparado! Es que de verdad, tío. Que era por allá abajo, ¿verdad? A ver. Porque allá abajo ya he estado. Ah, no, desde aquí se puede cargar uno al presidente copiado. Al clon del presidente, vamos. ¿Aquello qué es? Un escudo. Bueno. Minas remotas, fíjate, qué bien. Vamos a ver. Uy, me parece que el avión estará un poco roto. No sé por qué. Hola. Guau, chaval. Lo siento. Y ahora, a saber dónde está en la cápsula de rescate. ¡Te pillé bostezando, tontorrón! ¡El piano! ¡Ay, Presi, toqué algo, por fin! Bah, tío soso. Ostris, cuanta people. No te pongas la visión nocturna. A ver... ¡Pero qué puñetes! Gracias por romper el sigilo, hombre. A ver... ¡Hala! Mariposón. Mamonazo, a ver. Y... ¡Joder, madre mía! Tiene un pulso esta mujer que no puede con él. A ver, ahí. ¡Míralo! ¡Míralo! Macho, tranquilízate, ¿no? Vamos a tumbarnos, a ver si eso ayuda un poco. No creo, pero... Imagínate. ¡Ah, pues sí funciona! Macho, este juego es más completo de lo que lo recordaba. ¡Hala! ¡Qué grande es este juego, por favor! ¡Dios mío! Agacharse en el suelo mejora la puntería del rifle. Es que parece impresionante. Ahora no se puede agachar, claro, porque tiene el rifle en la mano. Eso es un error un poco... ¡Ay, habéis visto! Estoy escarachando, sí. Vale. Y ahora hacemos así. ¡Qué bueno, macho! ¡Cómo me mola esto! ¡Zasca! Vamos a levantarnos un poco solo, porque así... Tengo bastante precisión, ¿no? A ver. Se me va menos la mirilla, mola. Hombre, tiene lógica, ¿no? Pero mola. Esto por aquí. Por allá. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Vale, ¿y con esto qué? ¿Qué me intentas decir? Ahí está.
Recuperar el escáner médico. Vale. Eso donde debe estar. Bueno, aquí hay mucha gente todavía, así que... Zoom in. Y ahora con el pulso este de abuela. Ahí va. Ahí. Vale, aquí está el resto del avión. Vamos a ver. Ni no, ni a no. Hola. Cambia de arma. Cambia de arma. ¿Dónde va este colega? ¿Dónde vas? ¿Estás tonto o qué? ¿Tienes unas cosas, macho, o qué? Vale. Aquí nos agachamos, sacamos el rifle. Y sonríe a cámara. Venga, hasta luego. Tirorirorí. Veamos. Esto es lo que parecen lámparas y una mesilla. Aquí hay más balas. Y lo que es la cosa médica esta. ¿Dónde está? ¡Hay otra silla! Está lleno de detalles el entorno. A mí lo de las chispas en la cabina no me llama... O sea, no me da confianza, ¿eh? A ver esto. Aquí hay un maletín. Esto no es, ¿verdad? No. Ah, pues sí, era así. ¿Y ahora qué? ¡Presi! Ya está todo. Localizar, rescatar al presidente. Está aquí, este es el presidente. ¿Sería con esto tendría que ver? Porque no funciona muy bien. No. No funciona nada, por ser concretos. Pues no sé, vamos a dar una vuelta. Vale, ahora lo entiendo. Hay que llevarlo con el marcianito. Claro, lógica aplastante. ¡Qué susto me he dado! Madre mía, ya pensaba que me caía. Y toda esa people que... A ver... Vale, y este, al presi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién cojo...? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Quién cojo...? ¿Qué? ¡Estaba aquí ya! ¡Presi! Elvis, no nos valdrá muerto, ¿no? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? De verdad, de la buena, de la madre que me parió. Ven, vamos a jugar a un juego. Se llama, te voy a poner minas hasta en el orificio o lo que sea. ¿Vale? ¡Vámonos al infierno! Espero que os haya gustado y nos vemos en el maldito episodio siguiente. A ver si me dejan rescatar al presidente. Un saludo